Se realizaron protestas al cumplirse 5 meses de la desaparición de los normalistas. Comenzamos en Acapulco, donde las últimas marchas han terminado en anarquía. Hoy se cumplen 5 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y lejos de hacerse justicia, la situación empeora cada vez más, pues ahora 11 maestros más están desaparecidos y uno muerto desde la trifulca con policías federales la madrugada del miércoles. Los informes de 4 compañeras al menos que sufrieron violación por parte de los policías federales. Para recordar a sus compañeros, los maestros y estudiantes marcharon gritando consignas para exigir la aparición con vida de los jóvenes y justicia para las víctimas de los atropellos de la policía. Advirtieron que mantendrán las protestas hasta que los responsables de la violencia y corrupción en Guerrero caigan. Le daremos seguimiento a la condena total, a la exigencia de justicia contra este acto de barbarie del gobierno federal sobre nosotros. Los líderes de esta lucha están temerosos, pues varios han recibido amenazas de muerte, pero aseguran que no pararán hasta vengar la muerte de sus compañeros. En Guerrero, Eda Centíes, cierre de edición.